¿Qué pasa, duelistas? ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a mostrar un deck de fusiones que es súper, súper ofensivo. Este deck no lleva nada para protegerse, no lleva muros, controladores, nada, nada, nada. Y el deck consiste en 3 Dragón del Trueno, una La Tierra Mágicamente Sellada, fusión. Una la oscuridad mágicamente sellada. Si tienen 2 o 3 de estas, métanlas. En este caso deben de ser 3 monstruos que sirvan como material, como sustitutos de materiales de fusión. 3 Buster Blader, 3 Dragón del Espejismo, 3 Pathfinder Planetario, o en su defecto el búho que da Ishizu, no recuerdo en qué nivel. 3 Magos Oscuros y 2 Puertas de Fusión. Bueno, este deck, se me olvidó enseñarles el deck extra. Las cartas del deck extra son 2 Buster Blader, el Esgrimista Destructor de Dragones. Son 2 Paladín Oscuro y un Dragón de Trueno de Cabezas Gemelas. Si nada más tienen 2 Buster y un Paladín, agreguen el otro Dragón del Trueno. O viceversa, si tienen 2 Paladín y solo un Buster Blader, agreguen el otro Dragón del Trueno. Y bueno, este deck lo llevo con reiniciar. Se puede jugar con reiniciar, con paliza, con equilibrio. Digo, la habilidad no afecta mucho. Aunque si no le sale lo que es el campo o el Pathfinder rápidamente, pues sí están jodidos, porque la mano se te queda todo ahí trabado con el Buster y el Mago Oscuro. Lo único que pueden bajar es el Dragón Espejismo, pero pues tiene muy poco ataque. Este deck más que nada se podría decir que es un anti ojos rojos y un anti Fénix. ¿Por qué anti ojos rojos? Porque con el Buster Blader, cuando se los invocas, pues la mayoría se rinden, porque pues no tienen mucho o nada que hacer. ¿Y qué más? Anti-Fénix, pues porque los Fénix tampoco llevan cosas para defenderse. Qué mala mano. Y como no llevan nada para defenderse, si te llegan a usar un controlador o un Super Rush, pues se los niegas con el Paladín. Y bueno, aquí voy a poner a la Oveja Mística en modo de defensa, esperando que me salga la Puerta de Fusión. Ok, va a ser un Fénix. Más bien, es un Fénix. Veamos qué tal nos va. Estuve probando otro deck que es más consistente porque no se atora tanto, pero es mucho más caro. Entonces decidí traerles este deck, ya que pues Dragón de Espejismo es raro. El otro lleva, en vez del Dragón de Espejismo, lleva Wyvernos. Y no lleva Dragones del Trueno. Se complementa con Perspicacias y con Espíritu de los Ojos Rojos. Ok. No, me voy a esperar porque su Fénix va a regresar y se va a destruir solo. Bueno, va a destruir el campo y pues se va a destruir. Y pues si me sale un mago oscuro, pues mejor. Just what I need. I special summon a monster.
Dale, pues, atácame, ok, ya sacó otro Fénix. Saca caballero pesado de la llama. Bien, un mago oscuro. Y si, aunque tenga en la mano algún controlador, no te rindas. Aunque tenga la mano con algún controlador y lo quiera usar en su turno, pues ahorita como voy a invocar al paladín, pues se lo voy a negar. Bueno, se rindió. Y eso que llevó ventaja a él, se supone. Este deck más que nada les puede funcionar en leyenda, ya que ahí es donde hay muchos, demasiados ojos rojos y Fénix. Creo que es lo que más se ve junto con el nuevo, por llamarlo de alguna forma, Dragón Cañón Toon. Pero de ahí en fuera, no sé qué será, 6 o 7 duelos de cada 10 van a ser Fénix y ojos rojos. Ya los otros 3 pueden variar. Lo que necesitamos en la primera mano es el campo, sí o sí, o que nos salga rápidamente. No podemos estar aguantando. Lo que voy a hacer aquí va a ser bajar al paladín. Porque así puedo negar mágicas. Y podría bajar al dragón del trueno, pero me voy a quedar sin cartas para descartar por si me utiliza alguna carta mágica. Vamos a sacar al dragón del trueno. Si tiene algo, pues descartamos al dragón espejismo. Lo bueno es que el paladín gana 500 por cada monstruo de tipo dragón en el cementerio o en el campo de cualquier jugador. Entonces, uff. Tiene un portal, estoy casi seguro. ¿Qué? Ok. No sé qué está haciendo este joven, pero bueno. Les digo, este deck es súper ofensivo. Entonces, pues vamos a atacarlo. Ah, ya sé, es la versión de Fénix con fauces. Órale, ¿no? Porque hay una versión que es Fénix y se utilizan lo que son las fauces, pero no. Esta es un 1000, pero muy extraño. Me quedan 3 cartas. Si tiene otro gusano ardiente, ya perdí. A menos que saque un Booster Blader y pueda hacer la fusión y le haga daño de penetración, ya que sus monstruos tienen poca defensa. Bueno,
Lo vale. Vamos a sacar a Poster Blader, el esgrimista. Y pues vamos a... ¡Qué putazo se llevó! Bueno, este deck pues contra los 1000, si no utilizan... Si no se saben defender, pues igual les ganas rápido, porque todos los monstruos tienen poca defensa y pues el Buster Blader hace daño de penetración. Entonces es relativamente fácil ganarles, mientras no usen Etaqua o... ¿qué es? Juicio de Anubis. Si te usan controladores, pues se los niegas con Paladín. Y teniendo a Paladín y al Buster Blader, las dos fusiones, ya es muy, muy, muy difícil que te den la vuelta. Porque una hace daño de penetración y la otra, pues, te niega las mágicas. Usar habilidad, no. Esta, pues, sí es una mano más decente. Pues voy a sacar a... al dragón del trueno, porque pues es la única fusión que puedo hacer. Y si me sale un... si me sale un... un Buster Blader o algún material sustituto de fusión, pues estaría bien. Uf. Lo bueno que este no es de efecto, entonces no le hizo nada su maldición de Anubis. Ok, nos va a destruir al dragón del trueno. Para mí no hay ningún problema. Vamos a colocar a nuestro dragón espejismo. La atacamos. Va a activar el efecto de su... de su bruja psíquica. Aquí nos caería bien un Buster Blader para así poder sacar al Paladín. Y que, como nos va a destruir al dragón espejismo, pues ganaría 1000 de ataque el Paladín. Entonces, corazón de las cartas, dame un Buster Blader. No... necesito un Buster Blader o a la oveja. No, pues esto ya... esto ya está perdido. Ni modo, no nos salió buena mano.
¿Qué se le va a hacer? Y luego todavía saca el Super Rush. Pero bueno, en fin. Pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Este deck sí es... No es, no tiene 100% de win rate, pero es un deck bastante bueno. O sea, no se ven en el meta, yo no he visto ningún deck desde que estaba en oro hasta que llegué a Rey de los Duelos. No me encontré con ningún deck de fusión, con ni uno. Y yo un rato estuve calando un deck de fusión con Tea y la verdad no me iba tan mal. Lo calé como unos 7-8 duelos. Gané más de la mitad. Pero ya no lo quise seguir usando porque quería subir rápido a Rey de los Duelos para poder seguir probando más decks. Y dije, si sigo probando decks y me bajan, pues luego va a ser peor porque me va a costar más trabajo subir. En cambio aquí en Rey de los Duelos pues ya se pueden probar más decks. Y ya les puedo decir qué decks me encontré escalando. ¿Qué decks me encontré escalando hacia Rey de los Duelos? De hecho, la versión... Ay, qué tonto. Hay una versión de este deck que lleva... Que lleva la carta de... Una que es, creo que cambio de ADN o revisión de ADN. Que te da Weevil. Y con esa carta, pues cuando la activas, le pones que todos los monstruos de tu adversario sean de tipo dragón. Entonces ya con esa y el Buster Blader, pues ya... Ya va mejor. Ok, este es contra un deck ninja. Ya también ahí tengo un deck ninja que les quiero mostrar. Solamente me falta una carta que quiero sacar para que el deck vaya mejor. Porque el deck va bien, pero podría ir muchísimo mejor. Quiero sacar al paladín por si tiene alguna carta mágica. Y pues al dragón del trueno de cabezas gemelas. También estuve probando este deck con paliza. Y pues si te sale el combo va bien, porque pues le puedes hacer un OTK. No, pues creo que se va a rendir, ya no tiene con qué darle la vuelta a esto. No te rindas, amigo. Lucha por tus sueños. Ni modo, se rindió. Uno más. Y como ven, pues funciona bastante bien. O sea, si le sale el campo, como les digo, en la primera mano o el Pathfinder, pues corre bastante bien. En cuanto a fusiones, pues no se atora demasiado. Porque igual con... Tienen, se podría decir que como salida,
al dragón del trono de cabezas gemelas, que igual es fuerte, y ya si no le sale los materiales para sacar al Buster Blade o al Paladín, pues sacan rápidamente al dragón del trono de cabezas gemelas. Porque con un dragón del trueno en la mano, pues ya saben que con su efecto pueden atraer las otros dos y hacen un menos dos a su deck. No. Ya ven, casi siempre me sale el dragón del trueno en primera mano. Y si no tiene un Kuribo, pues se llamaba. Vamos a sacar al paladín. Y al dragón del trueno. Ya si quieren les puedo traer la otra versión, pero como les digo, si es más cara. Y bueno, gracias por participar. Y como pueden ver, jugamos 5 duelos, gané 4, entonces, bueno, yo me acuerdo que jugamos 5 duelos. Entonces, no está nada mal. Pues yo no lo veo nada mal. A mí me parece un deck bastante bueno. Y aquí lo tienen. Nuevamente. No, tampoco se me hace un deck caro. Porque estas las da el cambiacartas. Bueno, las compra el cambiacartas. Esta también. Esta es de Dawn of Destiny. De Crimson Kingdom. Cambiacartas. Te la da, no me acuerdo si es Yugi, Kaiba o Joy, subiéndolo de nivel. Esta es de Chaotic Compliance. De estos te regalan dos. Ya nada más saqué el tercero. Y esto es lo más caro del deck, las puertas de fusión. Y bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Ah, les voy a enseñar la carta que le pueden meter al deck para mejorarlo un poco. Es esta, la de cirugía de ADN. Activa esta carta declarando un tipo de monstruo. Todos los monstruos boca arriba en el campo se convierten en ese tipo. Y seleccionan el tipo dragón. Entonces, pues les va de lujo. Más bien les iría de lujo con esa carta. Yo la verdad no la tengo. En cuanto la tenga, la meto al deck y les cuento qué tal me va. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like acá abajo y compartan este video, dejen sus comentarios sobre qué les pareció este deck, qué le agregarían, qué le quitarían y sobre qué decks les gustaría ver o de qué les gustaría que hablara en el siguiente video. Y bueno, hasta la próxima.